hace 2 años, 19 niños y 2 profesoras fueron asesinados en un tiroteo en la escuela de Uvalde, en Texas. Un joven abrió fuego contra ellos 2 días antes de finalizar las clases del año escolar en Estados Unidos y cuando todos se preparaban para las vacaciones de verano. El ataque armado perpetrado por un joven de 18 años es considerado uno de los más graves de los últimos 10 años en la Unión Americana. Un joven de 18 años armado con un rifle semiautomático AR-15 ingresó a la que había sido su escuela primaria y mató a tiros a 19 niños entre los 9 y 11 años de edad y a 2 de sus profesoras. Casi 400 oficiales se presentaron rápidamente en la escuela, sin embargo, tardaron 77 minutos en enfrentar al tirador. 77 largos y eternos minutos para los niños que adentro de la escuela esperaban ser rescatados. Las cámaras corporales de los agentes registraron los momentos de tensión al ingresar a la escuela, así como varios disparos. Algunos menores huyeron por las ventanas, ayudados por oficiales de policía, mientras el terror era aún enfrentado por los demás dentro de la escuela. Afuera, maestros y los padres de algunos menores seguían atentos a lo que ocurría, pero el desenlace llegaría más de una hora después de que el atacante, Salvador Rolando Ramos, disparara la primera bala. Algunos de los menores sobrevivientes relataron con detalle lo ocurrido aquel día. Luego fue y hay una puerta entre nuestras aulas y fue allí y disparó a mi maestra y dijo a mi maestra buenas noches y le disparó en la cabeza. Luego disparó a uno de mis compañeros y cuando fui hacia las mochilas, le disparó a mi amigo que estaba a mi lado y pensé que iba a volver al aula, así que cogí la sangre y me la eché encima. En la investigación, que comenzó de manera inmediata y posterior a los hechos, se estableció que el asesino había estudiado en la escuela primaria Rob, a la cual llegó aquella mañana luego de haber disparado a su abuela en su casa, hiriéndola gravemente. También se pudo establecer que antes de entrar a la escuela por una puerta lateral, Ramos disparó por más de 5 minutos desde el exterior del edificio y tras acceder se encerró dentro de un aula en la que mató a todas las víctimas del tiroteo. La investigación también determinó que los oficiales priorizaron su propia seguridad sobre su misión de salvar vidas inocentes. La falta de liderazgo en el protocolo evitó que el atacante fuera controlado por los agentes, dando paso a la gran magnitud de la tragedia. El Departamento de Seguridad Pública de Texas reconoció que cometió un error al retrasar el asalto al aula donde se encontraba Ramos y las víctimas, y lo atribuyó a la decisión del jefe de policía del Distrito Escolar Independiente de Uvalde de calificar a Ramos como un sujeto detrás de una barricada en lugar de un tirador activo. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos aseguró que pronostica para este verano la temporada de huracanes más activa de la historia. En concreto, tendrá un 85% de probabilidades de ser superior a lo normal. La agencia calcula que se formarán entre 17 y 25 tormentas con nombre, de las cuales entre 4 y 7 podrían convertirse en huracanes de categoría 3 o superior. 2024 tendrá una temporada extraordinaria de huracanes en el Océano Atlántico. La Oficina de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos pronosticó entre 17 y 25 tormentas con nombres. Entre ellos, de 8 a 13 serían huracanes, de los cuales de 4 a 7 pudieran ser de gran intensidad, alcanzando categorías entre 3 y 5 en la escala Saffir-Simpson. Todo tiene que unirse para obtener un pronóstico como este. Así que, sabes, tienes toda la energía caliente en los océanos, pero tenemos un monzón africano activo. Así que revisamos y revisamos y realmente estamos mirando a todos estos patrones. Estas previsiones están relacionadas en particular con el desarrollo previsto del fenómeno meteorológico La Niña, así como por temperaturas muy elevadas en el norte del Océano Atlántico.
Vemos muchas estaciones en las que se tendría toda la temperatura cálida de los océanos calientes, pero hay una situación en la que te das cuenta de que el agua está lo suficientemente cálida como para proporcionar esa energía, pero no se obtiene un monzón africano activo. Así que si miras este pronóstico, todo se está uniendo. La Organización Mundial de Meteorología ya definió cuáles serían los nombres que llevarían las tormentas. 20 nombres integran la lista inicial, pero de agotarse el listado se usará una lista alternativa de nombres. Los iniciales serían Alberto, Beryl, Chris, Debbie, Ernesto, Francine, Gordon, entre otros. La temporada de huracanes en el Atlántico se extiende desde principios de junio hasta finales de noviembre. Los ciclones pueden ser devastadores, tanto materialmente como en términos de peligros para las personas, particularmente en los estados del sur de Estados Unidos. Gracias por continuar con nosotros. Como el hazme reír de Europa, calificó el presidente de Argentina, Javier Milei, al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en una entrevista a la cadena Argentina La Noche Más. Milei aseguró que Sánchez lo agredió en varias ocasiones e intervino en la política argentina, afectando las relaciones diplomáticas entre ambos países. El mandatario argentino volvió a definir a Sánchez como un incompetente, mentiroso y cobarde. Sus declaraciones suman un nuevo capítulo en los intercambios y ataques entre ambos líderes. Mientras se vive la peor crisis diplomática del gobierno de Milei, que ya tuvo enfrentamientos con los mandatarios de Colombia y México. Un incompetente. ¿Por qué? Porque, primero, mentiroso, cobarde, mandó a sus ministros a agredirme, interfirió en la política argentina jugando un rol en la campaña argentina. Después me mandó a agredir por sus ministros, o sea, ni siquiera tuvo el coraje de hacerlo. Después, frente al revés que recibió con el ministro de Transporte, cobardemente mandó a mujeres a agredirme para buscar encuadrarlo en un tema de misoginia. Y como no le resultó, directamente me agredieron él y Zapatero. Es decir, él me agredió por todas las formas habidas y por haber. Y cuando yo contesté en abstracto, con un ejemplo, él se sintió por aludido y utilizó el aparato del Estado para contestar en perjuicio de una relación hermosa entre los pueblos de España y Argentina. Digamos, hoy es el hazme reír de Europa en materia diplomática. Nos centramos ahora en Colombia, pues la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó el tercer debate de la reforma pensional. La iniciativa de gobierno avanzó con la aprobación del umbral de cotización a Colpensiones en 2.3 salarios mínimos y sin que el ministro de Hacienda presentara el aval fiscal que varios congresistas solicitaron. Le rindió a la Comisión Séptima de la Cámara. En solo 3 días de discusión fue aprobada la reforma pensional de 95 artículos presentada por el gobierno. Sí, estamos muy complacidos con los resultados que hemos tenido en este tercer debate de manera positiva y quiero resaltar el rigor, el compromiso y también la manera juiciosa y rigurosa como todos los integrantes de la comisión se apersonaron de esta reforma que es tan importante para el país. Aunque el texto no tuvo mayores cambios, sí hubo uno importante. Los expertos del Fondo del Ahorro Pensional administrado por el Banco de la República serán designados por el presidente y no por el emisor como se había pactado en Senado. Que fue el propio Banco de la República quien nos pidió que la designación de ese equipo técnico no recayera en el Banco de la República por temas inconstitucionales. Por ahora se mantiene que la entrada en vigencia de la reforma será el 1 de julio de 2025 y el umbral de cotización obligatorio en Colpensiones quedó en 2.3 salarios mínimos. Es una reforma que no va a poder ser aplicada o va a entrar en vigencia en los tiempos que plantea el gobierno nacional. La Procuraduría y la Contraloría han hablado de que se requiere más tiempo. La reforma contempla un sistema de 4 pilares y de entrar en vigencia la aplicaría a todos los colombianos, menos a los hombres que hayan cotizado 900 semanas y a las mujeres que hayan cotizado 750 semanas. Por otro lado, en Barranquilla avanzan las investigaciones para encontrar a los responsables del ataque presuntamente dirigido al hijo de la empresaria Enilce López, que cobró la vida de 2 personas.
Con armas largas y cortas, por lo menos 11 personas que portaban prendas falsas de la policía subieron hasta el cuarto piso de esta clínica donde permanecía hospitalizado Jorge Luis Alfonso López. Una vez derribaron la puerta de la habitación, comenzó el cruce de disparos. Ingresan por lo menos o al menos 6 sujetos armados, quienes acceden hasta el cuarto piso de esta clínica. Y allí ingresan a una de las habitaciones donde impactan a 2 personas. 2 personas murieron en el atentado en el que alias Gatico resultó ileso. Los fallecidos, uno es una persona conocida como, o más bien que había sido objeto de un atentado hacia el pasado 4 de mayo en el sector de Las Gardenias. El otro sería una persona que fungía como escolta del señor Jorge Luis Alfonso López. En 2 vehículos particulares que ya fueron recuperados, huyeron las 11 personas involucradas en este doble crimen, entre ellas una mujer que quedó registrada en las cámaras de seguridad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la información del entretenimiento que iniciamos con Juanes porque tuvo su primera de 2 noches en Bogotá. El Movistar Arena lo recibió con su aforo completo. Uno de los momentos más emotivos se lo regaló a Omar Geles y para eso contó con la compañía de Carlos Díaz. Y Valledupar despidió al maestro Omar Geles. Durante 2 días, miles de personas y familiares y amigos asistieron a los homenajes en la plaza Alfonso López y recordaron todos sus éxitos musicales. El cielo vestido de colores se preparó para recibir al compositor de blanco y negro. Los homenajes póstumos empezaron la ceremonia de despedida al juglar. El genio del vallenato, la universidad del vallenato para el folclore y la música vallenata, de verdad que es una pérdida irreparable. El ataúd descendió de la tarima y una ola de seguidores aplaudieron al maestro. A despedir a este gran baluarte de la música vallenata. Un juglar que parte de manera repentina. Un maestro de la poesía cantada que dejó varias hojas en blanco. Un rey vallenato al que la muerte silenció sus notas alegres que enriquecen el folclore. Adiós, maestro. Omar Geles.